A las 8 de la mañana ya se podía escuchar la esperada canción. Pocos detalles se saben de la pieza llamada This Is It, en la cual se pueden escuchar en los coros las voces de los hermanos Jackson. Se desconoce cuándo fue escrita y si fue terminada de grabar después del fallecimiento del artista ocurrido el 25 de junio de este año. This Is It no solo es el título de este single póstumo de Michael Jackson, sino también de una película que Sony Pictures estrenará en las salas de cine el próximo 28 de octubre y del doble CD que saldrá a la venta un día antes. La película, que está previsto que permanezca en las salas 2 semanas, ofrece a los admiradores de Jackson imágenes únicas del artista durante los ensayos, en el proceso de creación, desarrollo y perfeccionamiento de los conciertos que debía haber comenzado el pasado mes de julio.